Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Comenzamos el noticiero regional, esta tarea informativa cotidiana que nos permite presentarles a ustedes las principales novedades de lo que ocurrió en la zona de Concepción, tanto a nivel de ciudad, departamento, en toda la región norte, nacional e internacional, que estamos compartiendo con ustedes en el noticiero regional todos los días. La información del ámbito local, tenemos informaciones del ámbito policial, también la entrega de unos libros muy interesantes sobre la Guerra del Chaco, que también forma parte de nuestros titulares, y otras informaciones y novedades que vamos a resaltar, como el caso del nivel del río Paraguay, que sigue bajando y hay aproximadamente 40 familias afectadas. Las mismas lentamente ya están volviendo a sus viviendas, según indican desde la gobernación departamental. Todo esto y más vamos a desarrollar hoy en el noticiero regional. Entregan libros sobre la Guerra del Chaco a instituciones educativas del departamento de Concepción. Violento asalto en una vivienda. Esto ocurrió en horas de la madrugada. Una mujer con su familia fueron las víctimas. Los delincuentes llevaron la suma de 1.500.000 guaraníes. Allanamientos en Vallemí detuvieron a varios microtraficantes de crack. Los mismos ya están a disposición de la justicia. Un caso de asalto violento ocurrió en nuestra ciudad, específicamente en el barrio Santo Domingo de Guzmán, donde los delincuentes ingresaron a una vivienda y exigieron la entrega de dinero en efectivo. Los mismos se llevaron la suma de 1.500.000 guaraníes. Tuvimos un supuesto hecho de robo. Este hecho ocurrió a las 20 horas del día de ayer en el barrio Santo Domingo de Guzmán. Resultó víctima en este caso Rafaela Céspedes Benítez, paraguaya soltera de 42 años, consistente en dinero en efectivo, la suma de 1.500.000 guaraníes y dos aparatos celulares, sindicando como supuestos autores de este hecho dos personas de sexo masculino, quienes posteriormente al cometer el hecho ilícito se dieron a la fuga. Según la víctima, llegaron en la vivienda, la misma se encontraba sola en compañía de su hijo y su nieto, ambos menores de edad. En un momento dado, al abrir la puerta, le intimaron con un arma de fuego y le golpearon la cabeza para luego preguntarle por el dinero que tenía en su poder, el cual ella manifestó que tenía en el ropero. Se apoderaron del dinero que tenía y posteriormente de dos aparatos celulares para luego darse a la fuga. Hasta el momento, personal de investigación están haciendo el trabajo a fin de lograr la identificación y captura de estas personas que cometieron este hecho ilícito. Sí, comisario, bastante preocupante el hecho de asalto acá en Concepción, casi todos los días ocurre. Sí, estamos teniendo casos de despojos y también de robos. Asimismo, se está implementando un equipo de motorizada y también se está reforzando el trabajo de investigación a fin de desalentar esos hechos ilícitos que están ocurriendo en la zona. Y los delincuentes que ingresaron a esta vivienda del barrio Santo Domingo actuaron con mucha violencia, según indicó la principal víctima de este caso. Yo estando en la pieza, sentada, justamente le hice pipoca a la criatura, estábamos comiendo, viendo dibujitos ellos. Yo escuché la puerta golpeado porque mi hijo tenía que venir a llevar el documento de su moto porque vendió su moto y le tenía que entregar, ¿verdad? Y me pidió. Y yo pensé que era mi hijo que me golpeó la puerta y abrí la puerta. Ellos ya me atropellaron. El muchacho que me golpeó tenía un revólver, creo que de 22 nomás, un chiquitito. Y el otro me golpeó acá en mi cabeza, me rompió lo... ¿Acá? ¿Actuaron con violencia? Sí. Y yo le dije, ¿qué pasó? Y cuando me iba a apuntar así de frente otra vez, yo le agarré su brazo. Y la verdad, yo iba a reaccionar, ¿verdad?
Yo cuando me asusto, la verdad, yo reacciono, ese es mi carácter. Y cuando agarré así, yo le iba a patear en su frente, entró el otro con arma. Para pelear con él no iba a dar, porque el otro tiene también arma. Y yo soy sola con la criatura gritando ahí, viendo a pegarme, que sangraba mi cabeza. Gritaba, mi hijo, tengo un incapacitado que no puede asustar, que no puede nada. Entonces yo le dije, por favor, lleve todo lo que quiere y no le asuste, mi hijo está enfermo y por favor no haga nada, le dije, lleven todo lo que quiere. Y me dijo, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y yo le dije, ahí en el cajón de mi ropero. Y ¿llevaron? Y máximo 1,500,000, y eso porque yo vendedora de ropa, lo, y los frigoríficos y eso vinieron a pagarme y tenía la plata. Y justamente tenía que pagar mi almacén y eso no pagué, mi almacén de, hoy iba a pagar y entonces, porque era de noche ya y mi hija está en su facultad y yo con las dos criaturas. ¿Y también el tratamiento? Mi hija está en su facultad y mi hijo sí, el que es, tiene que hacer su fisioterapia sí o sí, la plata de mi tratamiento de mi hijo lo que lleva que yo pago semanalmente su fisioterapia, porque él tiene parálisis cerebral y se endurece su pierna y eso, y él sí o sí, si no se le estira, se aprieta demasiado y le duele, entonces sí o sí tiene que hacer su masaje. ¿Ahora qué piden? Porque la inseguridad, casi todos los días hay asaltos acá en Concepción. Y sí, la verdad que ojalá, ¿verdad? Bueno, yo no me quejo, la policía, vino el hermano de mi cuñado, se fue, le llamó a mi cuñado, vino, le llamó la policía a ellos, porque a mí me dejaron la pieza cerrada. Yo, sí, yo abrí la ventana y le dije al muchacho, ven un poco mi llave porque me asaltaron y me golpearon. Le dije, está sangrado todo acá, pero paró ya mi sangre porque yo apreté, mi nietita me pasó la lona que está en el baño. Le dije, pásame ese porque me metieron en el baño. De tanto gritar la criatura me dijo, hacele callar porque le voy a matar. Y yo le dije, por favor, lleven todo y déjame sentar con él en la cama, le dije, porque me iba a hacer sentar en el piso y me agarró y yo le estironé mi brazo. Acá también arrojó lo con su uña. Me agarró así para hacerme con fuerza sentar y no me hizo sentar. Varios microtraficantes de drogas, específicamente crack, fueron detenidos en Vallemí tras allanamientos realizados por la policía. El Departamento Antinarcóticos de la Oficina Regional de Concepción comunicó una vez más trabajos de allanamiento de viviendas y detención de personas por la comercialización de estupefacientes. Ayer en horas de la noche se procedió al allanamiento de 3 viviendas de manera simultánea en la ciudad de Vallemí. La presencia de microtraficantes ha crecido bastante en todos los distritos de Concepción. El operativo estuvo encabezado por el fiscal Celso Morales. En una de las viviendas allanadas, la comitiva encontró 21 moñitos de crack con el peso de 4 gramos. Además, se logró incautar 4 aparatos celulares. Quedó detenida la propietaria de la vivienda, Demesia Raquel Cáceres Flores. En la segunda vivienda allanada, se encontró 25 moñitos de crack con un peso de 8.9 gramos, 2 aparatos celulares y dinero en efectivo. Además, fueron detenidos Seferino Antonio Irala y Rómulo Seferino Irala Fernández. En la tercera vivienda allanada, la comitiva fiscal policial pudo incautar 3 gramos de supuesta cocaína, dinero en efectivo, 7 aparatos celulares y un arma de fuego tipo revólver calibre 22. Quedaron detenidos Pablo Evaristo Benítez Cáceres y Sara Mabel Ramírez Villalba. Finalmente, el procedimiento en el distrito de San Lázaro arrojó la detención de 5 personas, incautación de crack, cocaína y 13 aparatos celulares. La droga comúnmente conocida como crack, que circula en el Paraguay, es una de las más adictivas y nocivas. Su uso puede convertir a una persona en adicto desde solo una dosis y sus efectos son mortales. De nuevo asaltaron una estación de servicio ubicada en la avenida Agustín Fernando de Pinedo. Es importante recordar que el pasado fin de semana, otro servicentro del mismo emblema y la misma empresa también fue asaltado. Tuvimos un supuesto hecho de robo. Este hecho ocurrió en la estación de servicio del emblema Copec, ubicado sobre Pinedo y Pampliega. Resultó víctima Hugo Lescano, de 20 años, y Darío Escurra, de 27 años, ambos playeros de la estación de servicio, cuyo monto asciende a 300.000 guaraníes y un aparato celular, de parte de 2 personas a bordo de motocicleta.
Según la víctima, llegaron en el sitio, momento en que el acompañante descendió y con un arma de fuego le intimó a que entregue el dinero y el aparato celular para luego darse a la fuga. ¿Cuentan con un circuito cerrado de todo lo ocurrido, su comisario? Sí, asimismo, se tiene grabación del circuito cerrado, asimismo personal de investigación están abocados a fin de lograr la identificación de estas dos personas quienes cometieron el hecho. Vamos a esta información nacional que habla acerca del aumento del salario mínimo. El estudio para este aumento estará realizando en el mes de abril. Salario mínimo, que actualmente está fijando en 2.041.123 guaraníes y que alcanza unas 430.000 personas, será incrementado nuevamente este mes de junio, como lo estipula la nueva legislación. Según los cálculos previstos por el Viceministerio del Trabajo, en base al índice de precios al consumidor, subiría entre un 4 y un 5%. Nosotros estamos con la norma vigente que establece que en el mes de junio de cada año debe reunirse el Consejo de Salarios Mínimos y debe elevar una propuesta de reajuste salarial al Poder Ejecutivo. Estimamos que la inflación o el reajuste sería entre el 4 y el 5% seguramente a junio de este año, siempre y cuando se mantengan las variables. Se calcula que en nuestro país la fuerza activa laboral está compuesta por unas 2.200.000 personas, de las cuales cerca del 40% ni siquiera gana el mínimo legal. En los últimos dos años hemos aumentado nuestra política de fiscalización, nuestro rol de policía laboral, que también nos asigna la ley de creación del Ministerio de Trabajo, y eso ha hecho que las multas hayan tenido un salto bastante importante. Según datos proveídos por el Viceministerio del Trabajo, en los últimos cuatro años se han impuesto multas a unas 217 empresas por montos cercanos a los 40.000 millones de guaraníes, pero ni siquiera el 6% de esas multas se han cobrado efectivamente. Vamos a la pausa. En el próximo bloque, la información acerca del nivel del río Paraguay, que sigue bajando en el puerto de Concepción. Sigue bajando lentamente, varias familias fueron afectadas, 40 aproximadamente, pero ya están volviendo lentamente a sus viviendas. Los detalles en instantes luego de la pausa.